Muy buenos días, bienvenidos aquí a esta segunda parte de Mejora tu vida con Jessica Brales. Y para aquellas personas que van encendiendo ese smartphone, ese televisor o el medio por donde nos están observando, estamos hablando de las cosas que necesito. Y comencé con una frase que dice que en el momento preciso llegará todo aquello que necesito para mi evolución, para con la evolución. Y entonces... Allí, eh, pues les estaba dando una serie de ejercicios de hacer una lista de 15 cosas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, levantarme e ir a caminar todas las mañanas en la orilla de la playa. Es algo que quiero hacer. Ahora bien, lo transformo a lo necesito. Eh, muchas personas dirán, pero hace tiempo nos dijiste que hiciéramos el ejercicio de necesito y lo convirtiéramos en quiero. Bueno, esta vez es al revés. ¿Por qué es al revés y para qué? Para determinar realmente qué necesitamos, cuál es la piecita mágica que necesitamos para nuestra evolución, nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento profesional, ese crecimiento que nosotros queremos para mejorar nuestra vida. Les estaba hablando del ejercicio de entonces tomarnos una taza de café y continúo. Ah, Jessie, lo que pasa es que vamos a poner otro ejemplo. Y vamos con ejemplo y ejemplo para que podamos ver cómo podemos hacerlo. Porque este programa hoy se trata de darle tips y tips y tips para que podamos descubrir lo que necesitamos para esa evolución que queremos. Y como estamos entrando en unas fechas importantes de este año, que ya casi se termina, qué mejor que empezar. Nunca es tarde. Entonces, otro ejemplo. Quiero levantarme y hacer ejercicio. A muchas personas nos cuesta levantarnos y hacer ejercicio. Yo soy una de ellas, señores. A mí me cuesta. Yo prefiero hacer ejercicio en la noche antes de acostarme que levantarme y hacer ejercicio. Que para muchas personas es más fácil hacer ejercicio en la mañana porque su organismo procesa más. El mío es down. Sin embargo, lo hago. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo me levanto a veces en contra de mi voluntad, pero lo hago. Es un hábito que estoy creando en mi vida. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo decidí, porque decidí, es una decisión propia, de levantarme. Ahora, ustedes van a escribir, es lo que quieren, quiero levantarme todas las mañanas y correr. Ahora, lo van a poner en... Necesito levantarme todas las mañanas. Y ahí va la pregunta, ¿para qué necesito levantarme todas las mañanas y correr? Y entonces ahí va la respuesta. Yo necesito levantarme todas las mañanas para correr y hacer el ejercicio para mejorar mi salud, tanto física como mi salud interna. Puesto que... Tengo, y ahí va la lista, es que me salió el colesterol alto, quizás a muchos, eh, he ganado unos kilitos de más, tengo el hígado graso y e infinidades de cosas. Entonces, ese pequeño paso que yo voy a dar en levantarme todas las mañanas y correr, y ya vieron cómo se hace, y lo que podemos descubrir. Eso es un ejemplo que les estoy dando. Quizás para ustedes es otra cosa, y lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, saben que me pueden contactar, y voy a seguir explicándoles cómo vamos a hacer para descubrir eso que necesitamos para evolucionar. ¿Vieron que comencemos con la tacita de café y ahora con escribir y las cosas que pueden salir? Entonces, cuando yo determino la raíz de eso, que me está quizás, sí señores, así, frenando para mi evolución, cuando yo descubro, caigo en conciencia y mi cerebro hace cortocircuito. Y allí es donde comienza el trabajo. A veces me voy a sentir mal, quizás ni siquiera me van a dar ganas de levantarme. Aun cuando yo estoy consciente de que necesito mejorar algo en mi salud física, tanto en mi salud física como en mi salud emocional. Porque les digo que a veces cuando estamos muy estresados o que de repente pasamos una rabia muy grande, lo que se recomienda es correr. Pero no correr a lo loco, correr. ¿Para qué correr? Para poder drenar. Porque cuando corremos, nuestra circulación está en funcionamiento, la sangre va a todo nuestro cuerpo y por lo tanto se genera esa, eh, eh, todo lo que es la adrenalina y la, el cuerpo va, 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 va circulando, 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 circulando y nos hace sentir uh, tranquilo, ¡Ah! Que nos sentimos cansados, sí, pero ya inclusive hasta la rabia se nos pasa. Muy pocos hacemos ese ejercicio, pero se los recomiendo cuando estemos muy bravos, que pasamos una rabia muy grande. Ah, bueno, si no podemos correr, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A muchos no nos, nos cuesta mucho contar hasta 10 y mantener la calma, pero se puede hacer. Podemos comenzar con contar hasta 10 y luego buscar un espacio, parar, si estamos manejando, podemos parar en un parquecito, corremos unos 5 minutos o 2 minutos. Lo importante es correr, drenar y van a ver cómo se van a sentir. Y así es una manera de que nosotros podamos mejorar nuestra vida. Eso nos va a ayudar también a crecer y a evolucionar, porque entonces estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo algo que nos va a ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y a nuestra salud mental, emocional y física. Si lo hacemos como hábito de levantarnos y correr todas las mañanas, así sea, podemos comenzar cinco minutos hoy. Mañana le doy 10 o una semana comienzo con 5 minutos corriendo o caminando o trotando. La siguiente semana aumento a 10 minutos y así voy por si no voy al gimnasio o no tengo una máquina de hacer ejercicio. Puedo correr alrededor de mi casa 5, la primera semana, la segunda semana 10 y así vamos incrementando. Es un nuevo hábito y así vamos evolucionando, señores. La idea es evolucionar en cualquier ámbito de nuestras vidas. ¿Y qué mejor que comenzar con nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros mismos a los otros? Porque no podemos dar, creer que estamos dando, a los demás le damos todo lo mejor y resulta que nosotros mismos estamos vueltos añicos. Así, como un papelito hecho añico, dicen, o hecho miguitas, miguitas dicen en Colombia, en Venezuela, o un papel todo rotico, ¿de qué vale? ¿De qué vale de que a veces queramos dar lo mejor para los demás y entonces para nosotros? ¿Y la evolución nuestra? Recuerden, primero hay que pensar en nosotros y no es que seamos egoístas, es que primero comenzamos con nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. En una oportunidad les dije un ejemplo de que, y pues lo vemos cada vez que viajamos en el avión, que nos dicen si pasa algo. Y estamos con niños, primero colóquese usted la boquilla y luego la del niño. Pero ¿por qué primero hay que salvar al niño? No, porque si salvamos al niño, yo me puedo que, que, que me quede sin oxígeno y el niño solo no va a poder hacer nada. Es preferible que nosotros nos tratemos a nosotros mismos primero y cuando ya estemos bien, podamos ayudar al otro. Así es en la vida, señores. Primero, antes de darla a los demás tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas y es parte de nuestra evolución. Así que en el siguiente segmento les voy a seguir dando unos pequeños ejercicios de hacer, de, para ver cómo hacemos para seguir evolucionando en este camino maravilloso que se llama vida. Y aquí en Mejora tu Vida con Jessica Brales lo vamos a obtener. Así que esperen allí que en unos segunditos nos vamos a volver a ver, nos vamos a unos pequeños comerciales.